Vaya, mamitas chulas, preciosas, a yo. Ay, Dios mío, yo aquí continuando con la comidita, que ya. Ay, miren, yo no tengo talento para... Le quiero poner a don Mauri aquí un pepino, le quiero hacer una comidita bien buena. Gracias a Dios por nuestros alimentos, pero... El pepino no me sale bien cortado, pero espere que me falta el tomate y lo tengo por aquí. Espéreme. Vaya, entonces por ahí le tengo a don Mauri. Vamos a hacer los pepinitos. Pepinitos y tomatillo. Entonces, ay, aquí tengo las tortillas. Ahorita las vamos a agarrar porque echamos unas tortillitas aquí para comer. Bien sabrosa, ¿verdad? Ajá. Uy, no me voy a caer volado. Y está haciendo, vieran que por rato está haciendo un gran viento, mamita. Que yo hasta miedo me da que uno se... Aquí voy a poner este es el del pescado. Y miren, me eché un rimerito de tortillas y esta es la tortilla última, miren, la más grande. La voy a poner debajo porque no voy a hacer que no la quiera. Va. Está calentito esto usted. Entonces vamos a hacer la comidita ya, gracias a Dios por nuestros sagrados alimentos. Lo voy a poner por acá, no me vaya a caer. Y pues le voy a dar a don Mauri. Quiero saber ustedes cómo están, mamitas, cómo están. Gracias por ese cariño incondicional que nos tienen, oiga. Siempre están ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Uy, se me va a desplomar el pescado. Muchísimas gracias por ese cariño incondicional que nos tienen, mamitas lindas. Dios las cuide, Dios las bendiga. Así como salen de sus hogares a buscar o a hacer la vida cotidiana, a buscar el pan de cada día, así Diosito me las regrese con bien. Porque todos los días somos mujeres que hemos vivido en nuestras vidas muchas cosas. Y a pesar de eso, siempre estamos ahí agradecidas con Dios. Con Dios tan lindo, tan maravilloso que es. Y sobre todo dándole la mejor cara a nuestros hijos, ¿verdad? Bendito Dios. Así es que yo aquí le voy a dar a don Mauri esta rica y sabrosa comida, esperando que le guste. Y yo me he prometido sola, les voy a contar un secreto. Ustedes ya saben que, ay, que se saben tantas cosas de mí, porque ahí están ustedes día a día, no perdiéndose ningún videito de la Dina Vlog, aunque tengan el día pesado, el día de que vengan cansados del trabajo, cualquier hora que ustedes nos miran. Muchas gracias, mamita, se los agradezco de todo corazón. Yo sé que siempre ustedes están ahí pendientes de nosotros. Entonces yo me he prometido sola, que de ahora en adelante, aunque sea un tiempito de comida, le voy a hacer a don Mauri de tortillas calientes. Ay, porque yo generalmente, yo palmeo el gran montón, usted. Y no, ya dije yo que no. Mire. Ay, no le enseñé el pescado, ahorita se lo enseño. Mire. Discúlpeme que se me olvida. Mire, y esta es la comida de don Mauri. Ya le voy a poner las tortillas. Ay, y esta fritamos, esta me las trajo una vecinita, me las trajo a regalar. Y esta la fuimos a comprar nosotros. Muchas gracias a mi vecina. Ahí tengo el puño de arroz. Y por aquí tengo el puño de tortillas. Ay, ya las vamos a dar vuelta. Pero, vaya, don Mauri, pero ahí están las tortillas, no de la edad. Mira, suculento. Ajá. Ojalá que le guste, don Mauri. Hago mi mejor esfuerzo, porque... Son mis tortillas. Ah, ya tiene sus tortillas. Sus chengas, decía mi mamá y mi abuelita. Agárrate las chengas, hipota, le decía. Y ahí está, mira. Ay, me siento contenta, mamita. Feliz, feliz de la vida. Me siento afortunada. Yo sé que ustedes también, porque tenemos... Ay, se me va, que se le cayó el papel. Tenemos vida, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos esposos, tenemos esposas, tenemos tantas cosas que compartimos usted y yo juntos. Así es que muchas gracias por todo eso, mamita. Gracias por verse convertido con nosotros en una vida cotidiana. Usted y yo con una vida cotidiana, porque mire... Cuando usted me deje en los comentarios, yo me cociné tal cosa, Dina. Yo me hice o me voy a hacer tal cosa. Y eso me mueve el coco a mí, el cerebro. Y digo yo, también me lo voy a hacer. Así es que sí, mire. Gracias por esos lindos... Ay, yo era el... Aquí le voy a poner, mire usted, que yo no sé por qué. Hay veces que los papeles de aluminio, usted se me hace... Ay, no,
se me hacen unos grandes nudos, que al final yo no sé cuál es la punta, cuál, ay no, hay veces que uno cuando está ligero, sacar, mire, ve cómo me sale, ay, y ese papel, que está haciendo un gran viento, que, ¡ay! Qué matada se me dieron, gentes, ay, disculpen, ven ustedes, el viento me lo botó. Y lo tenía bien agarrado, digo yo. Es que está haciendo viento, ¿verdad, don Mauro? Está haciendo un viento. Y anoche como que quería llover y nada. Bueno, voy a dejar tapada aquí la comidita y la voy a dejar tapada mejor. Vaya. Esa pescada, como usted normalmente come pescado grande, don Mauro, le frité la pescada grande. Y yo estoy como... tomando soda, mire. ¿No? Sí, ¿cuánta? ¿Y por qué está tomando soda? Porque me apeteció. Ah, le dio deseo. Uh-huh. ¿Mm? Esta es la comidita de don Mauri. Mire, qué rico, qué sabroso. Pero usted normal, ve el arrocito, pruebe el arrocito y me dice qué tal. Me lo pidió que no fuera tan mantecoso, me dijo. Me lo dice. Ah, vaya. Así, nena, no haga con manteca. Vaya, don Mauri. No, me voy a empezar a cuidar yo también porque yo he subido de peso, pero yo, ¿saben qué? Puras excusas pongo, puras excusas para... ¿Cuál era yo también? Porque digo yo, no sabe qué excusa estoy poniendo. Es que me pusieron, cuando me hice la cirugía, me pusieron dos bolsas de suero. Por eso es que yo he engordado un poquito. Es pura excusa, porque más me he hartado, más he comido. Juelule, cómo me brilla esta nariz. Decolorada, no hombre. Es que sí me he requemado con ganas, mamita. Entonces, ya de ahora en adelante voy a tratar de comer un poquito menos y de comer un poquito menos grasoso. Entonces, allá dejo a don Mauri. Dejo a don... Ay, estos vasitos me los trajo Ileanita, don Mauri. Ay, qué lindo. Sí, Mauri. Aquí tengo otro. Miren, aquí tengo otro, ¿ves? Que tengo este cumbo de beber agua. Y aquí tengo el otro vasito. Sí, me trajo, miren. Ahí está, mire. Gracias, Ileanita. Chula, preciosa. Siempre me trae algo, un recuerdo, algo, lo que sea. Ella siempre anda ahí de tan linda. Bueno, voy a dejar las tortillas por acá. Por aquí la puedo dejar, cuidadito, no me vayan a caer, niñas, porque ahí las dejo bien cuidadas. Entonces, y les voy a ir a enseñar yo. Niña Luna, váyase. Cosito de la mamita, buena, mamita, buena. Ponete. Véngase. Ponete, mamita, buena, porque yo estoy muy bello. Miren. Véngase, Luna. Entonces, miren, les voy a contar. Ahorita que yo voy saliendo aquí, está haciendo un gran semejante sol. Pero vieran cómo ha estado el día, niña. Miren cómo va el racimo. ¿Viene ello? El racimo de majoncho, pero espérese. Miren. Allá hay un nido. Allá hay un nido de palomita viviendo. Pero mire, está el clima, está bien rico, bien hermoso. Ay, y mire, me falta usted. Al ratito voy a lavar esa olla. Miren dónde la tengo. La olla del sopón, me falta lavarla. Y la tengo, miren lo alto la tengo usted. Ay, Dios santo, bendito. Pero me siento tan contenta con ustedes, mamita chula. Gracias por acompañarnos siempre en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Quiero decirles que tengo montones de limones. Tengo, pero no se los he cortado, le voy a contar. Miren, tengo varios. Oh, no tengo muchos, pero tengo varios. Miren, está este limoncito. Está este otro limoncito. Y está este otro limoncito, miren. Pero no se los he cortado porque es una primera cosecha. Entonces siempre hay, mis vecinitas tienen limones indios. Ellas me traen. Ajá, no los he cortado, me dan lástima. Así es que miren. Ay, decirle de que allá está la señora Piñata, mira. Allá está la señora Piñata después del cumpleaños, eso estuvo. Pero lindo, usted bien divertido. Ay, no, cómo me encanta a mí. Qué lindo compartimos con nuestros lindos suscriptores y suscriptoras. Esos angelitos bellos que siempre nos vienen a visitar, esas familias lindas. Muchas gracias. Así es que mire, aquí aquí andamos nosotros. Mire cómo está esto, bien bonito. Bien lindo, ay, el patio, ahí va, agarrando ambiente, va el patio. Ahí va, mire, con los palitos, con los arbolitos, bien bonitos. Y siento que ya viene el invierno, ya va a venir. Y mire, toditos estos palitos como están cundidos de ¿cómo se llama? De limoncitos. Mire, ve, todas las flores, mire, ve, están cundidos. Y ya hoy que empieza el invierno, que es en mayo, vamos a empezar a abonar y le voy a hacer el círculo. No se me ha olvidado, se los voy a hacer a todos los palitos. Ya yo lo tengo planeado, ya que lo vamos a hacer, primero Dios, pronto. Mire, ve cómo están cundidos de limones, mire, ve. ¿Cree usted que no es una bendición de Dios? Van a haber limones para regalarle a todo el mundo, mamita. Así es de que este videito yo me voy a ir despidiendo de este lindo y hermoso lugar donde, oiga, los pericos, donde vive la Dina Vlog 503.
Ay, qué bonito. Usted parece vientos de octubre. Mire, ve. Hasta los chunches me bota. Ajá. Pero mira, ya le voy a enseñar al señor Rillo. El señor Rillo han de estar bastante bañando ahorita, espérese. Allá está el señor Rillo. Mira, penitas, mira, está, porque estamos en pleno verano. Está seco. Está un poquito seco, pero tiene agua, tiene. Pero desde aquí los despedimos, desde este rinconcito mágico donde vive la Dina Blog 503, donde algún día, primero Dios, usted nos pueda venir a visitar con su familia, con quien usted quiera. Aquí tiene las puertas de nuestra casa abiertas por ese cariño incondicional que usted nos brinda. Gracias por esa amistad sincera, incondicional que nos brinda, por ese lindo, lindo, ¿cómo se dice la palabra? Por ese lindo, mire cómo está el viento. Por ese lindo cariño que a pesar de una pantalla usted nos tiene, usted nos conserva, usted nos ha ganado, nos ha agarrado, porque nosotros a pesar que no los conocemos en persona, hasta que nos vienen a visitar los conocemos, así nos imaginamos esas personitas lindas, maravillosas que nos ha mandado Dios. Gracias porque siempre están ahí, mamitas bellas. Así es que tengan un lindo día, que Diosito las cuide donde quiera que se encuentren, que Diosito las bendiga, madres lindas, luchadoras, padres, esposos, hijos, nueras, yernos, sobrinos, nietos, abuelos, abuelitas, a todos en general. Y hasta los animalitos ahí también, los chuchitos y los gatitos. Así que, adiós. Así que se cuidan, gracias por todo. Mamitas bellas, cuídense, bendiciones.